controversial que en los nuevos libros de civismo de primaria venga un apartado sobre la llegada del actual presidente Andrés Manuel López Obrador al poder. Unos consideran que es parte del adoctrinamiento político, otros piden hasta su retiro, y hay quienes dicen que es una historia que se tiene que contar ante los estudiantes. Aquí viene hablando del 1 de julio, no solo fin, sino principio, el comienzo de la cuarta transformación, lo dice. ¿En qué materia? ¿En qué libro vendría? El libro. Vendría en civismo. Estarían estas varias. Afirma exsecretaria de Educación en gobiernos del PAN que es adoctrinamiento. Viene al ego del presidente y de todas las personas que lo hicieron que llegara. Lamentablemente, este modelo educativo que viene a adoctrinar no viene a dar la continuidad para los niños y niñas que deben estar preparados en ciencias. Diputados federales piden que se retire a días que inicie el ciclo escolar en el nivel básico. De la Comisión Permanente del Senado de la República, le exigimos a la SEP retire de los libros de texto todas las expresiones ideológicas que alejan a nuestras niñas y niños de ser competitivos a nivel mundial. Para la presidenta de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado y militante de Morena, Montserrat Murillo, no debe llamarse adoctrinamiento. No creo que lo correcto sea adoctrinamiento. En realidad, la historia de nuestro país está basada en hechos que deben ser conocidos por y para cada uno de nosotros. Cualquier tema relevante que beneficie o afecte a la ciudadanía mexicana. El delegado federal de educación en la entidad, Guadalupe Acuña, pues no quiso meterse en problemas y no quiso opinar. Todo lo de la 4T. Ese tema no tenemos muchos elementos para opinar. Con producción de Lordan García para Notizona MX, redefiniendo la información, José Manuel Yepes.